¿Cómo están? El día de hoy les voy a mostrar, a enseñar a hacer un punto, que es el punto waffle. Miren qué lindo es. No sé si lo notan. Este punto lo podemos usar para hacer gorros o para hacer... se me cayó el hilo. O para hacer cobijitas para bebés, por ejemplo, para hacer una bufanda. Tiene muchos usos y me gustaría que lo aprendieran a hacer porque luego les voy a enseñar a hacer un gorro espectacular que estoy haciendo y que estoy segura que les va a encantar para ahora que viene la temporada de más frío, lo puedan usar. Esta tarde estoy aquí, bueno, todavía es de mañana, estoy aquí en la parte de afuera del jardín porque ha estado lloviendo muchísimo y finalmente hoy hace un día bonito. Y aprovecho de salir un rato y hacer este video aquí afuera, que me parece que es más lindo. Y así tomo un poquito de aire y de sol. Esta mañana estuve comprando los hilos y les dejo el video en la que aparece al principio para que lo vean. Y bueno, vamos a seguir con lo que vamos a utilizar el día de hoy. Voy a utilizar un hilo número 4 para que aprendan a hacer este punto y estoy utilizando una aguja número 5. También pueden utilizar una aguja número 4 si quieren. Yo la voy a utilizar más grande para que el punto quede más suelto y más esponjosito. Entonces quédense conmigo para que vean cómo seguimos. Estamos haciendo una cadeneta y vamos a hacer múltiplos de 3, entonces voy a hacer unos 21 puntos más o menos. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Esto es para hacer la muestra. Obviamente, si ustedes van a hacer, por ejemplo, una cobijita, lo hacen pues lo grande que quieran hacer la cobija. Y luego, para hacer los gorros, pues le voy a enseñar en un siguiente video cómo hacer. Entonces, por ahora tenemos 21 cadeneta. Vamos a hacer dos más para subir y vamos a hacer vareta a toda la orilla, a todo el alrededor. O sea, vamos a hacer todo esto de varetas y les voy a recordar la vareta. Tomamos hilo, metemos por el punto de abajo, tomamos hilo, sacamos, tenemos 3, sacamos 2 y luego 2. Nuevamente, tomamos hilo, metemos por el punto de abajo, 3 y luego 2. Bueno, amigos, nos vemos al final para que vean cómo seguimos. Mi última vareta, cierro y voy a subir con 2 cadenetas. Le doy la vuelta a la labor y ahora vamos a empezar el punto. El punto empieza de la siguiente manera. Vamos a hacer, tomar un hilo y vamos a tomar una lazada por la parte de abajo de esta vareta que tenemos aquí. Sacamos hilo y hacemos como si fuera una vareta normal. Las siguientes 2 van a ser varetas normales, 1 y 2, y la siguiente va a ser nuevamente tomando la vareta que tenemos así por la parte de atrás, tomamos hilo y sacamos 2 y luego 2. Aquí estamos haciendo, no sé si notan, el primer cuadrito. Así vamos a hacer por todo lo que vamos a venir a por toda la labor. Entonces vamos a hacer nuevamente, déjame sacar hilo, 2 varetas normales. Y vamos a hacer en nuestra siguiente, vamos a meter la aguja por detrás, vamos a sacar, a tomar hilo y sacamos 2 y luego 2. Volvemos a hacer
dos varetas normales, una y dos, y volvemos nuevamente a meter la aguja por detrás, tomar hilo, hacemos dos y luego dos. Sí, no sé si pueden ver que se va haciendo estos palitos que están aquí, que son estos largos que están acá, y ahora vamos a hacer estos que lo cruzan para hacer el cuadradito o el punto waffle. Entonces volvemos, seguimos de esta manera, dos varetas normales y volvemos a meter la aguja por detrás, tomamos el hilo y sacamos dos y luego dos. Nuevamente dos varetas normales, una y dos, y volvemos a meter la aguja por detrás, y así lo vamos a hacer hasta llegar al final. Nos vemos aquí al final. Quiero explicarles un poquito. No sé si cuando ustedes ven que estas dos, que son las dos varetas normales, están como por encima, y estas, que son las varetas que tomamos antes por detrás, están como más hacia abajo. Entonces, cuando damos la vuelta, nosotros queremos que estos palitos sigan siendo igual, todos rectos. Entonces, tenemos que hacerlo de esta manera. Estas dos que eran varetas normales en el punto anterior, en este caso, las vamos a hacer de esta manera. Las vamos a agarrar por acá. Y la siguiente la vamos a agarrar también por acá. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar hilo y esta, que viene siendo el palito, lo vamos a agarrar de esta manera para que nos siga quedando como si fuese por detrás. ¿Lo ven? Que se ve como que esta parte hacia arriba. Y miren cómo va quedando el palito nuevamente. Y aquí van viendo que se va haciendo esto, que es lo cuadradito que vemos acá, en este punto. ¿Ok? Vamos a ver si lo puedo explicar mejor. Ahí hicimos el palito, ¿verdad? Ahora vienen las dos varetas normales que hicimos en el anterior y que en este caso las vamos a tomar por detrás. Entonces, las dos varetas normales las vamos a tomar por detrás. Una y dos. Y ahora viene el bastoncito que lo vamos a tomar. Fíjense, agarro hilo, meto mi aguja, tomo el hilo, saco dos y saco dos. Ahora vienen nuevamente las dos varetas que eran normales antes y que ahora las vamos a tomar por detrás. Cojo el hilo, meto la aguja, cojo el hilo, meto la aguja. Y ahora viene el bastoncito, que lo vamos a tomar. Fíjense, meto la aguja, lo paso dejando el bastoncito por el lado de encima de la aguja. Quiero que vean por este lado cómo se ve. Están viendo que se está haciendo la tirita de acá, o el bastoncito de acá, la división. Entonces, volvemos otra vez, nuestras dos varetas normales las vamos a hacer así. Y el bastoncito, vamos a tomar hilo, vamos a meter por este lado, como bordeándolo. Tomamos hilo y lo sacamos. Volvemos a hacer estas dos así. Y esta otra vez así. Y ahora viene el bastoncito que lo vamos a pasar por aquí. Por aquí sacamos el hilo,
Uy, se me fue. Quiero volvérselo a mostrar. Sacamos el hilo y sacamos dos y luego dos. Vamos a hacer nuestras dos varetas por detrás, como estamos haciéndolas. Una y dos, y vamos a tomar hilo por acá y por acá, y este último lo hacemos así. Muy bien, pasemos dos cadenetas y damos la vuelta. Quiero que vean cómo se ve. Miren qué lindo es este punto. Qué bello es para una cobijita. Pueden hacerlo con un hilo más suave, más delicado, pero se ve muy bonito. Entonces, ¿cómo seguimos? De la misma manera, tomamos hilo y este que es el bastoncito lo vamos a tomar de esta manera. Dos y dos. Y ahora vamos a hacer nuestras, lo que hicimos en la segunda vuelta. Vamos a hacer varetas normales, dos varetas normales. Y ahora vamos a volver a hacer el bastoncito de esta manera. Y ahorita volvemos a hacer dos varetas normales. Y volvemos a hacer el bastoncito por detrás. Y otra vez nuestras varetas normales. Hoy es un día domingo y está haciendo un fresquito rico. El día está muy bonito. Y bueno, decidí enseñarles, verdad, este punto, porque van a ver la belleza de gorro que vamos a hacer luego con este punto. Quiero que lo aprendan bien, que lo practiquen para que cuando les ponga el gorro sepan cómo se hace y se les haga fácil. Igual que si van a hacer una cobijita, quedaría espectacular hecha con este punto. Ya, miren qué lindo se va viendo ya el punto y cómo se va reflejando los cuadraditos que les estoy mostrando. Entonces, bueno, ahorita volvemos a subir dos cadenetas, damos la vuelta, hacemos una cadeneta normal. Este empieza con una sola vareta normal. Y ahora meto mi aguja por detrás. Y estas dos las hacemos. Ay, perdón, se me fue el hilo. Las hacemos por delante, como les había mostrado antes, en el último set que estuvimos explicando y nos paramos a explicar bastante. Y ahora viene el palito o la columna, así que la vamos a hacer de esta manera. Volvemos a tomar estas dos por delante, así de esta manera. Fíjense. Y es un punto bastante rápido. Lo que tienen es que, obviamente, cogerle el golpe a la secuencia que estamos haciendo. Miren, miren cómo va quedando. Ahí estamos volviendo a formar otro cuadradito. Bueno, amigos, espero que lo practiquen. Que les quede muy, muy bonito. Para que entonces nos seguimos viendo en nuestro próximo video de cómo se hace el gorro que les voy a mostrar. Practíquenlo, que está lindo. Chao, nos estamos viendo.